amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Necesito, eh, por favor, que me digan si me estoy escuchando porque recientemente eh, no me escuchaban al principio, entonces necesito, por favor, que me digan si me estoy escuchando, parece ser que sí, todo bastante bien, excelente. Pues, eh, amigos, el día de hoy, no es por nada, pero eh, traemos un, un tema. De 10. Eh, fíjense que eh, yo les comentaba en la capacitación el día de ayer que con mucha humildad y alegría les compartía que el mes pasado cerramos la cantidad de 67.900 vendiendo ¿Sí? únicamente por medios digitales. 100% miembros digitales. Nuevo me gusta, Coleta Elena Espinosa Flores. Muchas gracias. Eh, pues bueno, fíjense que uno. De los canales de venta que nosotros eh, tuvimos muy fuerte fue la venta por medio de WhatsApp. ¿Todo bien? Excelente. Ok, Shelo Tips compartió la transmisión. Es que fíjense que eh, ¿qué creen, amigos, ya tenemos ahora eh, transmisión simultáneamente en Facebook y en YouTube. Nos están viendo ahorita las dos plataformas, pero desde luego, los que nos ven en YouTube tienen más beneficios. Porque... Eh, porque en YouTube pues pueden comentar en tiempo real y les aparece del lado derecho está apareciendo sus comentarios. Sin embargo en Facebook no. Eh, otro beneficio de vernos por YouTube es que pueden hacer donaciones y eh, pues esas donaciones eh, les cuentan para algunos recursos. ¿Sale? Y pues bueno, la principal es que nos están viendo en tiempo real y en Facebook hay un ligero atraso aproximadamente como de 17-20 segundos. Entonces, pues bueno, fíjense que eh, pues el día de hoy les vamos a compartir la manera correcta para que ustedes publiquen productos, Shellow, y pues tengan ventas. ¿A quién le gustaría cerrar por lo menos unos 30 mil pesitos? A lo mejor ya no digamos 70 mil, digamos... ¿A quién le gustaría aumentar en 30 mil pesos su venta mensual a través de este canal? A ver, los voy a leer por acá. Déjenme ver. Eh, tenemos acá Giovanni, ya listo, perfecto, Dina, presente desde Hermosillo, Sonora, Dina, Fabiola Juárez, aún no empieza, ya empezó. Lau Torres, eh, sí, me escucho, sí, perfecto. Eh, Giovanni, desde eh, Toluca, Carlos Méndez, en este negocio por fuerza tienen que invitar a la gente a vender. No, 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 no. Eh, Tú puedes ganar a través de tres formas, que es la venta directa, a través de hacer red, que esa es la a la que te refieres, y a través de los bonos e incentivos que va dando la empresa. No es necesario invitar a, a que la gente venda. Laura Torres. ¿vale? Eh, Wendy Romano, hola, Fabiola, ya estamos más puestos que un calcetín, así es, Isabela Lejos, puestísimos, muy bien, eh, eh, ah, nuestro, nuestro querido Javi, ya está listo también, Almiux, afiliada nuestra. Eh, Eduardo Campos, si ¿sí se escucha, perfecto, ya, ya se escucha muy bien. Fabiola, desde Toluca, sí, sí me escucho, excelente. Perfecto, amigos, pues eh, déjenme compartirles el día de hoy la presentación. Eh, yo les decía el día de ayer, eh, eh, fíjense esto, yo les decía, ¿quieren que les enseñemos cuánto es lo que gana un canal pequeñito en YouTube como es el nuestro? Digo un canal pequeñito porque tendremos apenas... ¿Qué será? Unos 3 mil suscriptores. Eh, eh, y, y pues bueno, ¿quieren saber cuánto es lo que gana un canal de anuncios? ¿Les gustaría saber? A ver, escríbanme ahí los, en los comentarios. Por favor, quiero ver a ver si, si quieren saber o si realmente es un tema que no les interesa. Por favor, estoy pendiente ¿eh? de que me digan. También en Facebook, déjenme entrar a Facebook para también... Pues leer los comentarios, ¿verdad? Y estar pendientes. Insisto, si nos estás viendo en Facebook, te recomiendo que mejor abras tu aplicación de YouTube, busques nuestro canal, estamos como Salud y Glamour. Ahí te va a parecer que estamos en capacitación en vivo y, eh, y pues que mejor nos veas en YouTube porque lo vas a ver en tiempo real y vas a tener otros beneficios, ¿verdad? Entonces, déjenme, abro aquí la transmisión. Fíjense, ya estamos al mismo tiempo también en, en Facebook y en YouTube. Déjenme acá les enseño. Miren, acá ya estamos. Acá ya estamos. Perfecto. Eh, pues en, en, en Facebook son 50 personas. Acá en YouTube somos 63. Pues vamos a seguir sumando justamente al hacerlo en conjunto. Esa es la intención. Pues llegar a más. A más personas, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, déjenme los leo. Si ¿Sí quieren saber, entonces, ¿cuánto es lo que gana un canal pequeñito de los anuncios? Ok, por acá dice Lili que sí. Claudia Mora, sí quiero saber. Perfecto. Ok. Dice Liliana Fabiola Orozco, Benítez. Con trabajo hago tres mil pesos. ¿Cómo hicieron ustedes para vender esa cantidad? Claro, pues ahorita les voy a enseñar justamente cómo es que publicábamos nosotros en, eh, pues en los estados, ¿verdad? De, de WhatsApp. Perfecto. Bueno, pues acá eh, parece ser que sí quiero saber. Dice Claudia Núñez. Ah, es que aquí ya se me trabó los eh, comentarios. Déjenme lo abro otra vez. Bueno, mientras tanto, pues les voy poniendo mi presentación para que puedan ver. Aquí en la presentación ya incluí el dashboard de pagos para que ustedes lo puedan ver. Ahora sí que eh, cómo fueron los ingresos. Y no nada más de un mes. De, de, de ahora sí que desde principios de, de mes. Entonces déjenme aquí, me acomodo porque estoy por un lado viendo la presentación. Por otro lado, viendo el Facebook, por otro lado viendo en eh, YouTube. Perfecto, ahí ya está. Ya estamos bien. Pues eh, déjenme, les comparto. Ahí eh, eh, me parece que. Deben de ver mi presentación. Déjenme ver. A ver, por ahí me avisan si se está viendo. Yo creo que sí. Yo creo que sí se está viendo. Excelente. Perfecto. Bueno, pues aquí voy a estar leyendo los dos. ¿eh? Somos más de, de 100 personas conectadas. Pues vamos a, a seguir. El tema del día de hoy son... Los 10 básicos para vender por Facebook. ¿Sale? Entonces, pues bueno, yo les decía. ¿Mande? Por WhatsApp. Perdón, por WhatsApp. Yo les decía, ¿cuánto gana en sí un canal pequeño por anuncios en, en YouTube? Pues bueno. Eh, ¿Por qué nace esto de que les quiera eh, mostrar eh, eh, o, o enseñar más bien cuánto es lo que se gana de ingresos por YouTube? Bueno, esto nace porque eh, fíjense que recientemente eh, recibimos un par de comentarios bastante curiosos eh, que decían algo más o menos así. Oigan, ¿y ustedes por qué si, si están metiendo anuncios en YouTube? ¿Por qué aparte piden donativos? Entonces, pues ese es un buen punto, ¿no? Que no se supone que los youtubers, hay youtubers que eh, viven al 100% pues, de esta profesión y aparte, eh, ¿ganan mucho dinero? Entonces, ¿por qué será que si me, eh, metemos anuncios, por qué además pedimos donativos? ¿Será acaso que nos estamos volviendo ricos y millonarios y que próximamente vamos a dejar Shelo? Por dedicarnos al 100% a YouTube. ¿Ustedes qué dicen, amigos? Pues bueno, eh, ahorita quiero que comenten, por favor, tanto en Facebook como en YouTube, cuánto es lo que crees que ganamos mensualmente. Fíjate, para que te des una idea y a lo mejor le puedas atinar. Eh, nosotros, eh, vas a, alrededor de, de 15 mil personas mensualmente ven nuestros videos, nuestras capacitaciones. 15 mil personas, ¿sale? Con base en esto, ¿cuánto crees que gana un canal que lo ven 15 mil personas aproximadamente al mes? Eh, ¿Cuánto gana de anuncios? A ver, publiquen ahí en los comentarios. Y al que esté más cerca, más cerca de, eh, de la cantidad, le vamos a, a dar una laminita. La que él quiera de más de 30 opciones personalizada con su nombre. Y, eh, y pues bueno, que la que más se acerque, ¿verdad? Entonces, a ver, los voy a leer. Laura Torres dice 1500. Kiss, nuestra amiga Kiss, dice ni idea, amigo. Una pista. Connie Suárez dice yo creo que como 200. Eh, Almiux dice unos 3000 pesitos. Viey dice 150. Verónica Salinas 800. Vamos a ver acá en Facebook qué dice. Eva Castellanos dice unos 1500. Eh, Laura Horta 3000. Claudia Mora 15000. Ahorita le voy a pedir a mi esposita que registre la, la cantidad para ver quién es el que más se acercó. Erika Olarte, 500 pesos. Luis Bautista, 2.500. Lisbeth Ruiz, 150. Por acá en Facebook dice Sonia Baeza, unos 10.000 pesos. Ok, unos 10.000 pesos. Liliana Fabiola dice, pues como unos 65.000 es lo que van a estar recibiendo. Liz Peña, 30. Pero ¿qué son 30 pesos o 30.000? Giselle, 5.000. Claudia Morales dice 2.000, María Gloria Jiménez 18.000, Marisela Sánchez 8.000, Araceli Rosales yo creo que como 1.500, Amapola eh, 1.250, Elida unos 4.000 pesos. Pues amigos, ya no vamos a leer más mensajes porque están llegue y llegue. Vamos a verlo en este instante, vamos a verlo. Para ver cuánto es lo que nosotros ganamos a partir de... Eh, eh, ahora sí que para que no sea una cifra truqueada, lo vamos a poner desde enero, ¿sale? Desde enero vamos a ir viendo. Miren, este es nuestro dashboard, así es como nosotros lo vemos en YouTube. Nuestro dashboard es este. Y en el dashboard básicamente son los ingresos obtenidos por dos vías. Los ingresos por anuncios. El anuncio puede ser de cualquier vía, ya sea antes del video, en medio del video, a través de eh, una barrita de notificación o hasta el final del video. Y ingresos por YouTube Premium. Es decir, personas que no ven anuncios porque están pagando una membresía y a nosotros nos dan un porcentaje si es que ven nuestro video. ¿Sale? Entonces, fíjense cómo está la cosa. En enero ganamos 240. ¿Qué serán? ¿Dólares? 240 dólares son... Serían como 5 mil pesos, ¿no? Pues, ¿qué creen? Son pesos, no son dólares. En enero ganamos 240 pesos. En febrero ganamos 349 pesos. En marzo ganamos 360. En abril bajamos, ganamos 273 pesos. En mayo ganamos... 314 pre, eh, pesos. Si nosotros hacemos el eh, promedio de todo lo que se percibió durante eh, este periodo, en promedio fueron 307 pesos. A ver quién le atinó. A ver ahí si sí, mi esposa me da el dato para ver 50, quién. 307. 307 pesos. A ver, la que mejor eh, le atinó fue... Liz Piña de Facebook. Que estás por ahí, Liz Piña. Liz Piña, déjame decirte que el día de hoy. Eh, vas a tener la oportunidad de girar la ruleta. Para los que no saben qué es la ruleta, es un. un jueguito. que nosotros hacemos en donde. Eh, pues básicamente giramos esta ruletita que estás viendo de este lado. Esta ruletita la giramos y. El destino, la buena vibra, como le quieras llamar, te da un regalo. ¿Sale? Que lo haces a través de nosotros. Nosotros, eh, en este caso, por ejemplo, estamos regalando lo mismo que el día de ayer, que fueron las laminitas de camote silvestre, ya sea en crema o en bebida. Te las hacemos 100% personalizadas con tus datos. Entonces, pues vamos a ver, Liz, que te depara la estrellita bailarina. Puede salir también que en una de esas no te toque premio. Si dice sigue participando, no te toca premio. O girar de nuevo. Vamos a ver. Dice sigue participando, Liz. No puede ser. Por ahí tenemos un, un segundo que, que le haya atinado. A ver ahí que me diga mi esposa. Porque Liz, dice Liz, eh, sí, aquí estoy. Vamos a, a ver, Liz, porque, porque no, no, te, no te tocó. A ver, me dice mi esposa que Alicia Giles. Con 500 pesos, ¿no? Hubo alguien que le atinó. Bueno, vamos a seguir haciendo ruletas, no se preocupen. Ahorita les voy a estar preguntando a quién le atine. Vamos a hacer que gire la ruleta, ¿sale? Vamos a continuar. A lo mejor ya hasta el final hacemos otra ruletita, claro que sí. Claro que sí. Y pues bueno, ahí les voy a compartir nuevamente mi presentación. Pues eh, yo les decía, 307 pesos. Mensuales, esto obviamente previo a que les pidiéramos ya, pues la, el apoyo, el apoyo, eh, pues para que hicieran eh, donativos, ¿no? Entonces, eh, fíjense, yo les quiero también compartir: hay costos por transmitir. ¿Ustedes qué piensan? ¿Habrá costos para que eh, se pueda transmitir en esta calidad? Pues fíjense. Yo les digo que sí, la, el hecho de que tengamos esta plataforma que es dinámica, que se hace con ruleta eh, y que tengamos, bueno, tantas cosas, conlleva sus costos. Les voy a mencionar algunos, por ejemplo, nosotros, eh, este Shelobot, que los que están, por ejemplo, en YouTube, ellos ya conocen a Shelobot, saben que Shelobot les da la bienvenida, ganan Shelobot pesos. Eh, eh, ¿Qué son los Shelobot pesos para los que nos ven por primera vez en, en Facebook? Los chelopesos es una moneda virtual en la que tú por estarte capacitando con nosotros, tú estás ganando en promedio entre 10 y 12 chelopesos por cada hora que inviertes en ti. ¿Y para qué sirven esos chelopesos o esa moneda virtual? Ah, bueno, con eso puedes entrar a ruletas exclusivas que se compran con chelopesos o también puedes adquirir... Eh, laminitas personalizadas con tus datos eh, que nosotros te vamos a proporcionar o videos personalizados todo esto lo puedes adquirir también con Shellopesos ¿sale? bueno pues la licencia para que pudiéramos programar a Shellobot cuesta 10 dólares por mes ¿sale? entonces eh, vayan haciendo sus cuentas ¿eh? además tenemos una licencia de zoom porque pues todos los invitados o Javi o Iván pues nos conectamos por medio del zoom ¿Sale? Y aquí pagamos 15 dólares por mes. También tenemos una licencia por transmitir, porque el programa que ocupamos para que se vea ahora sí que, eh, pues un, un fondo transparente y que aparezcan los donativos y que se vea todo bonito, pues también tiene su costo, que es 19 dólares por mes. Y después tenemos una licencia por la música que ocupamos también, al inicio, al final, en el Inter, si ven de repente efectos o por ejemplo también en las videocápsulas y eh, ciertos eh, sonidos, efectos de sonidos y eh, fondos también. Mientras está la, la cápsula, ah bueno, pues se paga también una licencia que en este caso nos cobran 15 dólares por mes. ¿Sale? Y por último, estamos implementando una licencia de retransmisión para que simultáneamente estemos transmitiendo tanto en YouTube como en facebook y bueno esa licencia tiene aparte un costo de 19 dólares verdad entonces bueno si hacemos el, el ahora sí que la suma bueno del lado izquierdo acá podemos ver déjenme les pongo aquí el puntero láser te, tenemos por ejemplo el pago que hice con zoom fíjense aquí dice zoom por medio de paypal y eh, no sé si recuerdan cuánto era en dólares el, la, la licencia de Zoom eran 15 dólares. Oye, pero ¿y por qué acá dice 17.39? Ah, bueno, porque resulta que a partir del primero de junio, eh, resulta, pues que ya hay un impuesto por las plataformas digitales. Entonces ya no son 15, ya son 15 más IVA. Entonces ya se pagan 17 dólares. ¿Cuánto es eso en pesos? 422 pesos solamente de la licencia de Zoom. ¿Y a cuánto eh, me intercambiaron el dólar? A 24 pesos. Fíjense, no le pierden, ¿verdad? <laughs> Entonces, eh, pues bueno, fíjense, haciendo el, la suma de costos, la licencia de audio, la licencia de Zoom mensual, la licencia para la plataforma de streaming y efectos, la licencia para programar a Shelobot y la licencia de retransmisión, en total son 78 dólares. Pero con impuestos son 90 y pues el costo en pesos son 2.200 pesos, ¿sale? Entonces, eh, pues eh, si lo ven, es un, un buen dinero, ¿verdad? A lo mejor habrá quien diga, eso es muy poco. A lo mejor habrá quien diga, ay, pues sí sale carito transmitir. Pero la realidad es de que eso es lo que pagamos en costos mensuales. Es por eso que pues empezamos también a pedir los donativos para que entre todos... Pagáramos, pues ahora sí que los costos operativos, pero resulta que, por ejemplo, en el caso de YouTube, YouTube se queda con el 30% de cada donación que ustedes hacen, ¿sale? 30% masiva. Ahora, ¿eh? déjenme decirles qué significa: que de cada mil pesos que se hacen de donativos en YouTube, YouTube se queda con 300 pesos masiva, es decir, que recibimos en promedio 652 pesos. Entonces miren, aquí tenemos el caso de junio. ¿Cuánto recibimos de, de YouTube entre donativos, suscripciones eh, y bueno, en, en general de todo, de todos lo, los canales, incluidos este, los comerciales que pasan en los videos, recibimos 1.645 pesos. ¿Sale? Aquí dice, ¿y cuánto es lo que realmente ganamos? Pues en junio recibimos 1645, eh, pero nosotros pagamos, eh, la, en la lámina anterior te decía que nosotros pagamos 2200. Eh, Entonces en realidad nos tocó poner cuánto? Pues 1500 pesos aproximadamente de nuestro recurso. ¿Verdad? Sin embargo, fíjense, hay otros extras adicionales que no estamos contemplando también. Esos extras, pues, son, por ejemplo, una cámara web, una cámara profesional para hacer las tomas de las videocápsulas, un gimbal para estabilizar, unos micrófonos, ah, perdón, acá arriba, un slider para que hagan unas tomas preciosas. Que los que han visto los, las videocápsulas podrán de repente ver eh, eh, algunas tomas que, que se ven. Pues muy bonitas. Eh, tenemos también unos eh, micrófonos inalámbricos. Tenemos un aparatito que quiero que lo vean. Este aparatito se llama Stream Deck. Que es este que vemos por acá. Déjenme, les, les pongo mi camarita. Fíjense ahí a ver si se ve. Con este Stream Deck hacemos la magia. Así que las transiciones. Y que de repente, ¡pum! Ahí les pongo mi presentación. Lo hacemos con este aparatito que cuesta eh, 11 mil pesos y pues bueno, la suma de indirectos da aproximadamente 67 mil pesos y bueno, eso nada más por, por contar algunos ¿y por qué les comento todo esto? para que si de repente hay alguien que dice no, pues yo creo que estos cuates eh, le están ganando un buen dinero ¿no? a, a esto de las transmisiones por YouTube la realidad es que no amigos es eh, mucho trabajo eh, hay que saber, ¿no? no es nada más comprar, por ejemplo, invertir 100 mil pesos en equipo, hay que saberle. Entonces, eh, pues bueno, eh, sin más preámbulos, bueno, quisiera que me compartieras, ¿es lo que esperabas? Compártenme eh, ahí en los comentarios, ¿es más o menos lo que tú suponías o esperabas que, que fuera eh, así? ¿O crees que eh, ganábamos más? ¿Que ganábamos menos? Realmente te quedaste sorprendido porque dijiste, yo pensé que ni ganaban nada de, de los anuncios que ponen en sus videos. Por favor, compárteme. Quiero escucharlos, por favor, amigos. Muchas gracias. Nuevo me, me gusta de Rolling Terry. He visto que por ahí están dando varios me gusta, ¿verdad? Perfecto. Y, pues bueno, eh, lo que yo te quiero pedir el día de hoy es que si tú nos estás viendo desde YouTube y eh, tú quieres hacer el día de hoy un donativo de corazón, eh, el día de hoy déjame decirte que no vamos a regalar ninguna laminita. ¿Sale? El día de hoy no te vamos a regalar ninguna laminita. Ajá, ay, veo que ahí están apareciendo muchos mensajes. Eh, el día de hoy no vamos a regalar absolutamente nada. Quien quiera hacer donativos nos va a ayudar bastante para que nuestros gastos mensuales en eh, costo de plataforma, pues ahora sí que no los paguemos al 100% nosotros. Si tú no quieres o no puedes donar, no pasa absolutamente nada. El día de hoy no va a haber un recurso de regalo, ¿sale? Va a ser más que nada nuestro agradecimiento y que seguramente el, el karma o no sé cómo llamarlo, la ley de la vida que así como tú das, se te regresa. No sabemos si más adelante a lo mejor algún recluta se está beneficiando con estas capacitaciones y tú indirectamente, pues, estás teniendo algún beneficio. Pero bueno, el día de hoy no va a haber eh, absolutamente ningún recurso. Pero si tú quieres apoyar de corazón, lo puedes hacer. Donativos, eh, pues, desde 9 pesos. Y ustedes ya conocen la manera de donar, ¿verdad? Para que todos, pues, salgamos beneficiados. Y pues, sobre todo, para que el... El programa, pues, siga con la calidad eh, con la que lo hemos venido haciendo, ¿verdad? Pues ahora sí vamos a empezar con la parte buena. Déjenme por acá leer uno que otro comentario. Este, nos dice Wendy: es un buen de inversión. Sí, bastante inversión. Gaby Galvez, me quedé con la boca abierta. Así es. Ross PH, uno piensa que pagan mejor los anuncios y sin duda, aparte de la inversión económica, el tiempo que se invierte. Justamente, Ross, esa parte no, no se ve, ¿eh? Pero, eh, pero ese es bien, bien importante. Este Pareciera que solamente es, ah, bueno, este, pues vamos a, a, a recibir dinero, pero para preparar un tema se lleva su tiempo, ¿verdad? Para prepararlo también con la calidad en la que se los ofrecemos. Entonces, pues bueno, en verdad, eh, muchas gracias por brindarnos tu tiempo y conocimiento, dice Wendy, Adrián Mata, gracias por la dedicación que le ponen, perfecto, Gin Sosa de Facebook nos dice que es la primera vez que está aquí, claro que sí, acá nosotros transmitimos, eh, nos encuentras como Salud y Glamour, así estamos, y pues bueno, vamos a, a continuar, ya para entrar en materia con la presentación del día de hoy los 10 básicos para vender por whatsapp bueno eh, vamos a iniciar el punto número uno es publica diario en tus estados de whatsapp al menos 5 laminitas de producto al menos 5 laminitas las vas a publicar diario en tus estados de whatsapp ¿Saben cómo, cómo publicar todos? Bueno, yo espero que sí. Digo, la gran mayoría ya han publicado, seguramente, estados de WhatsApp. Es muy sencillo. Ustedes se van a su, a su WhatsApp. Abren su WhatsApp. A ver ahí si se alcanza a ver. Ustedes se van a la parte de estados. Y aquí donde dice añade una actualización. Pueden ahora sí que subir una foto. Y ahí es donde subirían sus. Eh, laminitas sale entonces eh, pues bueno ya si tienen alguna duda adicional de cómo subirla que yo espero que, que no me pueden mandar un mensajito al 56 17 86 70 34 y con mucho gusto les los apoyamos pues bueno eh, nos vamos con el el, el punto 1 publica diario por lo menos 5 laminitas que no sean menos de 5, ojo, menos de 5 no, porque no hay variedad, y no más de 12, porque ya se torna en algo excesivo, puede resultar de repente molesto. Entonces vayan apuntando, ¿eh? si de repente eh, les hace clic alguno, apúntenlo. Te lo aseguro que si tú haces estos 10 pasos, si tú sigues los 10 pasos al pie de la letra. El resultado está garantizado. ¿Sale? Bueno, de 5 a 10 laminitas. Ahora, el punto número 2. Ten consistencia. No dejes de publicar diario productos nuevos. Eh, es muy similar a cuando ustedes, por ejemplo, están en un trabajo convencional. Toda la semana van sin falta alguna. ¿Sale? Y de esta manera solamente así se obtiene que avancen en su proyecto, que terminen alguna tarea. Eh, en sí, que la empresa avance. Bueno, acá esta es tu empresa y tu diario tienes que publicar. Ten consistencia. Es el, el segundo tip que te puedo dar. El tercero es que se, seas breve y contundente al momento de publicar tu copy. ¿Qué es un copy? Es esta, este textito que tú le vas a poner a tu laminita. Sale C muy breve contundente sale eh, y esto va relacionado con el siguiente punto que es este ocupa una llamada a la acción qué es una llamada a la acción haz de cuenta que que tú le vas a decir a la gente que haga por ejemplo aquí tenemos eh, el jugo de el factor de transferencia eleva sistema inmune. Contáctame. Bueno, aquí dice contáctame. Puede ser, por ejemplo, responde para más info. Eh, pide tu kit conmigo. Llámame. Escríbeme. Esa es una llamada a la acción. Sale. Es importante. ¿eh? No crean que esto es algo que a mí se me ocurrió o algo que te doy eh, fortuitamente. No. Esto son técnicas de marketing avanzado. Que si tú las haces, porque de repente la vocecita, ¿verdad? Puede decir uno, ay, pero ¿cómo le voy a poner llámame? O, o, o la vocecita puede aparecer, ¿verdad? Pero hazme caso, ocupa la llamada a la acción. ¿Sale? Pues vamos con el siguiente punto. El punto número 5 es muy importante. Ten una identidad. ¿Sale? Que tus laminitas... Sean del mismo tipo. Fíjate que en la mercadotecnia hay una premisa que se refiere a la identidad de marca, justamente. Que dice que si una división de producto similar eh, no tiene una mercadotecnia con identidad en tipografías, en eh, formas, en colores, etcétera, entonces se produce desconfianza por parte del consumidor. Y es muy probable. Que te vean como un producto patito. ¿Sale? Imagínate. Y es que de verdad yo he visto de repente cada publicación que están súper pixeleadas. La tipografía son tipografías a lo mejor simples. Que no están contrastadas con el fondo. Eh, y y, y eh, bueno, están pixeleadas, no generan confianza. Entonces, como tú le puedes decir a alguien que va a mejorar su salud. O va a mejorar su condición. Eh, cuando, eh, pues bueno, una laminita eh, feísima. Eh, este pues se le estás vendiendo así. ¿no? no es correcto. Por eso es que muchas veces publicamos por publicar. Porque esa fue la laminita que descargamos. Que a lo mejor le, le pusimos nuestro nombre encima. Que está bien pixeleada. Que, que le pusimos nuestro nombre porque tenía un nombre anterior, pero el anterior le puso también su nombre al anterior y así se fueron. Y no, no amigos, no hagan esto, porque esto tiene que ver con una premisa fundamental de la mercadotecnia. Ten consistencia, mismas tipografías, mismos colores, mismas formas, ¿sale? Entonces, eh, ahí te paso también ese tip, es muy importante la identidad. Después viene eh, el sexto punto que yo le llamo el anzuelo. ¿Cómo es esto del anzuelo? Pues mira, tú vas a publicar a lo mejor 10 laminitas el día de hoy, ¿no? 10 laminitas en tus estados de WhatsApp, pero resulta que en la última, a lo mejor la onceava o la doceava, vas a poner una foto tuya con algo importante, con algo interesante, algo de ti o de con tu esposa o, o de ti con tu esposo o con tus hijos o haciendo una actividad eh, atractiva entonces la gente en realidad va a ver pues la última foto y que crees la gente no compra productos la gente compra personas entonces con esta técnica pues van a querer verte a ti o esa actividad importante o interesante que estás haciendo y se van a meter pues a ver tus historias. Pero resulta que antes de llegar a la última foto se van a chutar pues todos los productos, ¿verdad? Y en una de esas a lo mejor le atinaste a que, no sé, la persona eh, tiene problemas eh, hormonales y vieron la crema de camote silvestre, entonces, ¡pum!, le regresan y dicen, ¡ay, ¿a poco esto sirve para esto? pues te van a mandar un mensaje preguntándote, ¿verdad? Entonces, ocupa esta técnica del anzuelo. Después tenemos el punto número 7, que es rompe el hielo. Ojo, bien importante esta parte. A ti te van a, a responder tu estado y te van a preguntar, ¿este cuánto cuesta? ¿Sale? En lugar de que tú contestes directamente el costo, le vas a preguntar eh, a él cómo está, principalmente si es de tu mercado caliente o de tu mercado tibio. No con tu mercado frío, desde luego, pero hay maneras de romper el hielo con el mercado frío. Es decir, eh, mercado tibio y mercado caliente, pues son amigos, conocidos, vecinos, familiares, ¿sale? Entonces le vas a decir, hola eh, Margarita, ¿cómo estás? Qué gusto leerte. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo te trata el COVID? empiezas a romper el hielo, ¿verdad? ¿Alguna, alguna pregunta eh, distinta, obviamente, a, a responderle inmediatamente el costo? Ya una vez que entablaste conversación, que rompiste el hielo, entonces sí, le das la información del producto y compartes el costo. ¿Sale? Bueno, pues el punto número 8, no des descuentos, no ofrezcas descuentos. Dignifica tu trabajo. De verdad, no saben cuánta gente he visto que. No, o sea, pareciera que, que dijeron pandemia, ¿qué voy a hacer? Voy a dar descuentos para que la gente me compre. No, no hagan eso, dignifica tu trabajo. La gente no va a Walmart eh, o no va a Mamá Lucha y les dice, ¿y ese arroz cuánto es lo menos? ¿Verdad que no? Entonces, si cadenas tan grandes no lo hacen qué tú sí lo vas a hacer. Porque tú sí vas a dar un descuento. Entonces, el, el punto número 8 es no des descuentos. Tienes un precio justo y ganancias justas. El número 9, el pago es por adelantado. No fíes. Este tip te lo eh, paso así. Eh, después de mucho, mucha experiencia, te decimos no, no fíes. No, que no te digan. Eh, pues cuando me lo entregues te lo pago. Yo soy de confianza. Por experiencia te digo no. El pago es por adelantado y muy sencillo. Tú solamente di o explica que Shelló a nosotros eh, como distribuidores no nos ofrece un crédito. Sale entonces que nosotros requerimos pues pagar en el momento el producto. Sale entonces hay muchas empresas que sí te ofrecen crédito, pero creo que eso es un error muy grande. Eh, en el caso de Shelló, al no ofrecer el crédito al distribuidor, pues qué crees que se evita de cuentas por cobrar y también se evita de muchos sueldos, ¿verdad? Para estar haciendo cobranza y de cuentas perdidas. Entonces, eso hace, pues, que pueda ofrecer un precio bastante justo para el cliente final. Entonces, mm. eh, es por esta razón que ShellOp, pues, no da eh, financiamiento. ¿Y qué es lo mejor? Es una excelente decisión. Ahora, que tu cliente está... Eh, en, en otro estado, ¿no? O que está lejos, o que no quiere salir por la pandemia, simplemente ocupa herramientas como el link de pago que ofrece Mercado Pago, en el cual tú generas un link, un link se lo mandas a esta persona por WhatsApp y ella desde la comunidad de, tu, de su casa te paga con tarjeta de débito o crédito y listo, a ti te cae el, el dinero en tu cuenta. ¿Sale? También, si tienes dudas o quieres saber más acerca del de link de mercado pago, eh, mándame un mensajito 5617-867034. Hasta el final de la capacitación, ahí viene mi número y yo te explico cómo generes muy fácilmente los links de pago. Eh, eh, son una maravilla. ¿eh? El, el cliente recibe un link que lo abre y cuando lo abre les aparece la plataforma, que ya es una plataforma súper sólida, mercado pago, que es mercado libre al final del día, y ellos desde ahí pueden pagar, introducen sus datos de su tarjeta y desde ahí pagan muy seguro, ¿sale? Pues bueno, y el punto. Ah, bueno, aquí hay, hay eh, otro dibujito que dice, ya si de plano no te pueden dar por adelantado, al menos pide el 50%. ¿Sale? 50% al momento de pedir y el 50% cuando te entregue. Pero no te bajes menos de eso, te lo digo por experiencia. Bueno, pues vamos con el último punto. Ya para pasar a la parte de preguntas. Eh, a, eh, entrega a tiempo, en forma y untando producto. ¿A qué nos referimos? Eh, pues bueno, en cuanto te hagan un pedido, si está en tu posibilidad. A, ve a comprarlo al centro de negocios, e entrégalo rápido, ¿por qué? Porque la gente quiere sus productos para ayer, ¿sale? La gente tiene una necesidad y quiere que se la resuelvas, pero ya, inmediatamente. Entonces ve rápido a comprar, entrega el producto, pero ojo, cuando entregues el producto, compártele lo más que tengas de producto. Esa es una, una herramienta muy buena. ¿Por qué? Porque la gente al probar más productos, uno le va a caer de maravilla. ¿Y qué crees? Te va a comprar ese y aparte otras cositas más que ve en el catálogo. Entonces, siempre que entregues un producto, unta muchos más productos. ¿Sale? Y pues bueno, hasta aquí las, los 10 básicos. Espero que eh, los hayan apuntado. Eh, o, o si no, de todas maneras se queda guardada la presentación. ¿Verdad? Para que ustedes la puedan, eh, pues, retomar más adelante. Si haces esto, te garantizo que vas a tener un canal adicional a lo que tú ya haces. ¿Sale? Eh, entonces, pues bueno, eh, pues mucho éxito, campeones. Nos vemos en Playa del Carmen y pues vamos a pasar a la sección de preguntas, ¿verdad? Vamos a ver. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, puede hacerla en el chat, ya sea de Facebook o de YouTube para que pues podamos leerlo. Déjenme ver por acá, leerlos. Ay, veo que, que varios hicieron un donativo. Muchas gracias a Fabiola Juárez por tu donativo haciéndole así. A la doctora Mirlin, doctora Mirlin, la apreciamos bastante, le mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por su donativo. Vero Salinas. Gracias por su esfuerzo para ayudarnos a crecer. Muchas gracias, Vero. E, ese Vero, una donadora frecuente, ¿verdad? Y ya tienes varias laminitas, Vero. Esas laminitas, súbelas a tus estados de WhatsApp. Con estos tips que te estoy pasando, de verdad que incrementas ventas. Vamos a seguir viendo. Víctor Gonzaga, muchas gracias por tu donativo. Vamos a ver dudas que tengan. A nuestra amiga Kiss, muchas gracias, amiga Kiss, por tu donativo y por ese ese sticker de manitas así. Muchas gracias, amiga Kiss. A Laura Olivares, muchas gracias, Laura, por tu donativo. A nuestra amiga Almiux, nuestra amiga Almiux, que siempre la ando presumiendo que se ingresó el mes pasado y eh, desde el mes pasado hizo su meta para dos personas para el aniversario. Y este mes creo que también ya llegó. Estamos a día 7. Este mes ya, ya llegó. Y, y pues bueno. Ah, me dice mi esposa que le faltan 200 pesos. 200 pesos todavía te falta, ¿eh, Almita? Para que ahí los acompletes. A ver, vamos a, a leer algunas dudas que tenemos por acá. Este, dice Miriam Vázquez. ¿Podré repetir lo de Mercado Frío y Mercado Caliente? Sí, eh, mira, hay en... en en la parte del networker tenemos tres mercados, el mercado frío, tibio y caliente. Tu mercado caliente son con los que convives prácticamente del diario. Puede ser tu, tu esposa, tus hijos, pueden ser tus papás, pueden ser tus hermanos. El mercado tibio son personas que ocasionalmente ves. Por ejemplo, puede ser mmm, un amigo de, de la infancia puede ser también de repente a lo mejor compañeros del de, de trabajo no del trabajo no porque los ves diario compañeros de el gimnasio puede ser que de repente te encuentres a uno ocasionalmente eh, el por ejemplo los compañeros del trabajo son mercado caliente si es que eh, tienen una relación este que diario se hablan no y el mercado frío son todos aquellos que no entran en el mercado caliente ni en el mercado tibio es decir, la persona que ahorita va pasando allá afuera de mi casa, que no conozco, ese es mercado frío. ¿Sale? Pero si, por ejemplo, tengo un vecino que sí le hablo ocasionalmente y va pasando, ese es el mercado tibio. ¿Sale? Bueno, espero haberme dado a entender. Es muy importante conocer esto, este tipo de mercado porque eh, yo les decía, tengo una capacitación que hablo de los mercados del networker. Y yo les, les hago siempre la pregunta: ¿en dónde crees que hay más probabilidad de venta? Y en dónde crees que hay más cantidad de venta? Y la respuesta es esta: Más probabilidad de venta en el mercado caliente y tibio, y más cantidad de venta en el mercado frío. ¿Sale? Ahí en esa capacitación les explico el porqué más a detalle. Eh, vamos a seguir leyendo este lidia torres cuántas laminitas existen y cómo se pueden adquirir buenas noches desde toluca lidia este las laminitas eh, que nosotros tenemos son aproximadamente 30 eh, estas laminitas nosotros las diseñamos y este y bueno vamos a seguir sacando más las laminitas tienen un costo de 30 pesos pero si las adquieren en programa en vivo desde 9 pesos se hacen de laminitas ayer por ejemplo, hubo varias personas que por 9 pesos eh, se sacaron a ver si por ahí estas dos laminitas, fíjate estas dos laminitas se las llevaron por 9 pesos hubo personas que donaron 50 pero no importa, acá no hay, no hay problema, si quieres donar 9 pesos adelante, sale entonces en programas en vivo es la mejor forma de que pues las adquieras a un costo muy bajo, ¿sale? O también los puedes comprar con Chelo Pesos. 60 Chelo Pesos hacen este te damos una laminita, ¿sale? Y para consultar cuántos Chelo Pesos tienes, desde YouTube tienes que escribir la palabra Chelo Pesos y Shelo bot te contesta con cuántas cuántos Chelo Pesos tienes. Vamos a leer ahora acá en Facebook preguntas porque veo que vienen vienen este varias preguntas también en Facebook eh, eh, mandé, cobran comisión en Mercado Pago, me dice mi esposa Rolim Terry? Terry. Si cobran comisión, si sí, cobran comisión, desde luego, todas te van a cobrar una comisión. No hay alguna que literalmente te lo, te lo pase así. Eh, la comisión que cobran en Mercado Pago, tengo entendido que es como del 5%. Si no me equivoco, pero habría que, habría que rectificarlo. ¿Sale? Eh, por acá nos dicen... A ver. Eh, eh, a ver en Facebook. Ah, mira, aquí Liliana Fabiola Orozco Benítez ya eh, publicó en Facebook, ¿verdad? Los 10 pasos. Estás muy atenta, Lili. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Un fuerte abrazo, Lili. Este, vamos a ver en, en, en YouTube. Hay que hacer crecer la lista de clientes, dice Claudia Núñez. Claro, de eso partes, de eso partes. Nosotros fíjense que a todos los clientes que eh, les vendemos algo, les preguntamos si quieren estar en un grupo en donde mandamos únicamente eh, una promoción por semana de algún producto y libremente ellos pueden decidir si estoy o no estoy. Les prometemos que no se va a mandar otra cosa que un mensaje por semana y que nadie más puede comentar. Es un grupo cerrado. Entonces, si nos dicen que sí, les decimos, "Guarda mi número en este momento y yo guardo el tuyo." Entonces, ¿qué hacemos? Pues si guardan nuestro número y nosotros guardamos el suyo, pues podemos meter los estados de WhatsApp para que pues los estén viendo constantemente, ¿verdad? Incluso si en una de esas metimos algún producto que a ese cliente ya se le acabó, pues al verlo nuevamente, pues dice, yo lo quiero, aunque no esté en promoción, ¿sale? Vamos a seguir viendo preguntas. Eh, la doctora Mirly, saludos, grandes amigos, excelente canal, gracias por su esfuerzo y por compartir con nosotros. Es un placer, este amiguita, Compartir con todos ustedes, Claudia Núñez de Contactos, así es, eh, Isabel Alejos, ¿cómo tengo las laminitas? Eh, nuevamente nos contactas al 56 17 86 70 34 y ahí te pasamos todas las laminitas que tenemos y cómo puedes hacer un donativo para que pues apoyes al canal y pues se siga manteniendo, ¿verdad? Y que al final a lo mejor no nos toque pagar de este. Tanto... ¿Verdad? Y que entre todos lo paguemos... Una aportación... De 10 pesos... De 20 pesos... 50 pesos... Está muy bien... Y, eh, y... bueno... Entre todos pagamos las licencias... Eh, dice... Ross PH... Hola... Yo también quisiera más... Laminitas... Sí... Vamos a seguir haciendo más laminitas... No se preocupen... Vamos a... Aumentar más laminitas... Para que el catálogo esté... Muy extenso... Y puedan... Pues tener esa... Esa probabilidad... Yo les decía... Yo no me daba cuenta del poder de una laminita hasta el mes pasado. Cuando cerramos 67.900, dije, rayos, eh, ¿por qué no hicimos esto antes, verdad? Eh, ah, fíjense que nosotros esas laminitas que hacíamos, las imprimíamos en tamaño tabloide, las enmicábamos y las poníamos en un puesto que tenemos en bazares. ¿Sale? Nosotros eh, estábamos en bazares, ahí colgábamos las laminitas y muy buenas, ¿eh? La gente se paraba, leía en lo que estábamos atendiendo clientes, porque estábamos mi esposa y yo y con todo, ¿eh? Este, atendíamos a uno, atendíamos a otro y al que se había parado acá para ver la laminita ya después lo abordábamos y así. Entonces nos servían básicamente para darnos tiempo, para que eh, pues ellos leían y nosotros terminábamos con el cliente y los abordábamos. Pero... Eh, ahora derivado de la pandemia dijimos, pues ya se acabaron los bazares, ¿qué vamos a hacer? Hasta entonces me di cuenta del alcance, no, no que si sir sirvieran o no, porque eso ya lo sabía y muchos me nos han agradecido que han tenido muchas ventas, pero del alcance, qué tanto se puede hacer con una laminita. Les digo el mes pasado 67,900 pues eh, con las laminitas, ¿verdad? Y con diversos canales, pero todos digitales. Eh, pues bueno, Mirna Vidal, muchas gracias por tu donativo. Eh, bien, bien, muchas gracias por la ayuda, gracias a ustedes. Muchas gracias, Claudia Mora, muchas gracias por tu donativo. Eh, a un cliente que es constante, ¿puedes darle un regalo como agradecimiento? Eh, ¿cómo, ¿Cómo Clau Contreras? O sea, que si tú eres constante donando, te, si te puedo dar un regalo como agradecimiento, ¿a eso te refieres? A ver, a ver, explícate mejor, Clau, porque eh, no sé si a eso te refieres. Vamos a ver aquí en YouTube eh, cómo las puedo obtener en Estados Unidos, dice Felisa Velázquez. También las puedes obtener, Felisa. Este mándanos un mensajito al 56 17 86 70 34 para que eh, también te las hagamos a, a Estados Unidos. Claro que sí. Eh, ¿Cómo puedo obtener el catálogo virtual para enviarlo por WhatsApp? También Roxana, mándanos un mensajito y te lo mandamos. ¿Cómo puedo obtener...? Ah, ok, perfecto. A ver, vamos a ver en, en Facebook, en YouTube, ya para terminar. ¿O quieren que hagamos una ruleta? Comenten si quieren que hagamos una ruleta para terminar. Me ha tocado ver publicaciones que le suben el precio, dice Isabela Lejos, así es. Esto no está bien, debemos de dar los costos que nos propone eh, Shelló a través del catálogo. No está bien ni bajar ni subir costos. Vamos a ver. Eh, N. María León, gracias por la información. Muy bien. Mm. Yo si pongo estados y no me preguntan dice Laura Torres pues tienes que hacerlo con la técnica que te digo porque yo sé que la gran mayoría de ustedes ha subido historias a Facebook ha subido en eh, en WhatsApp los estados y no les compran ¿por qué puede ser que a nosotros sí nos compren y nos compren un chorro? Ah bueno por un lado desde luego la actividad previa y que tanto contactos tenemos pero también por la técnica estás usando laminitas que tengan identidad de marca, estás eh, siendo constante, estás poniendo tu anzuelo al final, todo esto cuenta, ¿sale? Bueno, vamos a seguir viendo. Mm, el tipo 11, <laughs> así es. Eh, uh -uh. Me han ayudado mucho con las capacitaciones en ¿eh? María, esa es la intención, que, que no nada más nosotros, porque yo lo que siempre les digo es eso, nosotros tenemos un nivel. Este, pues de experiencia y de conocimiento. Es por eso que también invitamos los días lunes a gente para que nos comparta otro nivel de experiencia, ¿verdad? Entonces, entre todos hacemos este bonito canal, claro que sí. Eh, Puedes compartir un ejemplo de promoción, un ejemplo de, de promoción, eh, ¿te refieres a la que nosotros les damos cada semana a nuestros clientes, verdad? Por ejemplo, nosotros le decimos en la compra de 550 pesos, tu envío es gratis, ¿no? Son eh, promociones que nosotros vamos diseñando con el fin, pues, eh, de que con lo mismo que ellos compran, pues, se eh, pague, ¿no? Lo, lo que le vayamos a dar de regalo. Serían como de ese tipo. Eh, gracias por la información, nuestra amiga Almux. Eh, Irene, puedes compartir un ejemplo de promoción? Es el que te digo, por ejemplo, les damos el regalo. ¿Sabes cuál es el principal problema de por qué la gente no compra digitalmente? Por el envío. Ese es el número uno. Porque al final tú dices, oye, pues a ver, me voy a comprar eh, un, dos cremas de, de baba de caracol y me va a salir el envío como si comprara otra crema. No, gracias. Pero si le dices, si compras la tercera, te regalo el envío. Dicen, ah, bueno, invierto 200 más y me, da, me, me llega a mi domicilio. Pues sí, entonces ahí te va ese otro tip. Tus promociones que sean envío gratis. ¿Sale? Bueno, me gustaría obtener todas las laminitas. ¿Qué precio sería? Mándanos mensajito ahora y eh, cuando son todas las laminitas les damos un precio extremadamente rebajado. Mándanos mensajito 56 17 86 70 34. Giovanni Nicolás, me encantaron los 10 básicos. Sí, ponlos a, a prueba, Giovanni. Te aseguro que vas a, a aumentar ventas. Sí o sí vas a aumentar ventas. Pero hazlo así como te lo digo. No olvides ningún punto y vas a ver. Ya me estarás platicando. Eh, Vamos a ver, alguien más que tenga alguna duda. Bien, la verdad es una maravilla tener esas laminitas. Sí, lo que pasa es que tiene, no es que, que sea porque las hagamos nosotros. Lo que pasa es que tienen mercadotecnia. No sé si les había dicho que este, nosotros antes trabajábamos con figuras públicas, con universidades, con hospitales, con organizaciones internacionales y pues llevábamos la estrategia digital. Entonces todo lo que les comentábamos todo lo que les comentábamos eh, pues tiene una eh, una razón de ser verdad eh, ok pues vamos a, a terminar ya vamos a terminar ya voy a lo ves que son muchos ahorita estoy viendo que ya le deslicé y son un chorro de, de, de preguntas pero bueno este pues qué les parece si hacemos las últimas tres y hacemos una ruletita y ya con eso nos despedimos sale vamos a ver eh, dice por aquí Kat Andrea un resumen express de los 10 básicos. Eh, no te preocupes Kat, al terminar esta capacitación se quedan eh, guardados. Eh, ahora sí que la repetición. E incluso tú le puedes poner, eso es lo que me gusta de YouTube, que tú le puedes poner velocidad eh, para que todo vaya más rápido. Entonces se queda guardado. Eh, vamos a ver. Solo las usas si las compras, dice Georgina Martínez. ¿A qué te refieres? Solo las usas si las compras. No entiendo. Eh, ¿Te refieres a las laminitas que nosotros hacemos? Eh, pues es que generalmente, como nosotros se las damos personalizadas, es decir, con su nombre y su teléfono. Eh, pues yo creo que es lo más adecuado. Y por otro lado, pues nos están apoyando, ¿verdad?, Al, a que se mantenga el canal. Te personalizamos tus laminitas y tú las subes así. O. La otra que hacen muchos, pero que por eso no hay tanto resultado, es que las descargan de alguien más. Encima le ponen su nombre y así la suben. Pero no creo que sea la mejor opción. Insisto, están los 10 básicos. Básate en ello. A ver, vamos a leer la última. Fabi, la pondré a prueba. Claro que sí, Fabi. Para eso es. Eh, hola Jair. Oye, este número de Cel es donde te podemos contactar. Sí, es el 56 17 86 70 34. Dice Monserrat Olvera: Yo hago paquetes y les regalo un jabón también, muy válido. Justamente regalar el jabón. Vamos a ver la última. Eh, Lidia, me funcionan mucho los conocimientos. Así es, para eso es Lidia. Bueno, pues vamos a. Eh, dice Adriana Flores: A mí me resultó muy bien el video de fibra de cereales. Al momento que lo veían, me mandaban mensaje y me hacían el pedido. Es que ese video que, que hizo mi esposa, súper bueno, la verdad. Y todos los que lo pudieron adquirir, yo creo que la gran mayoría incrementó sus ventas. Muchas gracias por, por eh, mandarnos mensajito, Adriana. Este, pues bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a hacer una última ruletita. ¿Quién quiere ganar? ¿Quién va a ganar en la ruleta? Eh, pues el día de hoy, ¿verdad? Este. Por acá dice Marali Coliente. Hola, me interesan todas las laminitas. ¿Me podrías enviar su número de teléfono? Ahorita mi esposa les va a poner en Facebook el número. Este. ¿Quieres que te pase el teléfono? Para que les compartas el, el número. Este. Podríamos adquirir nuevamente el video de cereales. Eh, Sí, mándenos mensajito. 5617, 7670 y 34. Y con mucho gusto, se los, se los proporcionamos. Fíjense que una señora, ahí les voy a contar esta anécdota en lo que rápido publican comentarios para ganar eh, a, y que los seleccione Shelobot. Fíjense, una señora, le digo, oye, no, nos dice a nosotros, es que ese video de fibra de cereales, wow. Eh, estoy impresionado cómo lo hicieron. Está padrísimo. Eh, ¿Cuánto tengo que donar? ¿No? Entonces yo le digo 80 pesos. Me dice, ay, ah, 80 pesos. Y entonces este, yo te digo qué producto y, y tú me diseñarías el guión o cómo sería. Entonces ya cuando caigo en cuenta, resulta que la señora pensaba que eh, con 80 pesos. Íbamos a llevar el equipo profesional, íbamos a hacerle un guión aprobado por Dani. Íbamos a este pues hacerle ahora sí que el video que del producto que ella quisiera y le digo no. Tan solo si contratara a alguien para que le hiciera un video, por lo menos paga no menos, no menos de 3 mil más viáticos. No menos de eso, estoy seguro que se lo van a dejar ya me dice, ah, yo pensé que por 80 tú me hacías mi, mi video del producto que yo quisiera y me grababas a mí. No, señora, si tan solo la pura cámara cuesta casi 40 mil pesos. Pero bueno, se, le, les paso esa anécdota que me causó. Pues, me, me sacó una sonrisa. Pues vamos a, a seleccionar. A ver, Shellobot, por favor, seleccioname un ganador al azar. Vamos a ver que trabaje al tremendo Shellobot. Claro que sí. Eh, yo no puedo ver, pero a ver si mi esposa me... Ah, aquí ya estoy viendo. Juan Luis Campa. El ganador es Juan Luis Campa. Juan Luis, ¿estás por ahí? A ver, Juan Luis, repórtate porque el día de hoy te toca ganar. Vamos a ver si está Juan Luis o lo dejamos para alguien más. A ver, ¿está por ahí Juan Luis? Juan Luis Campa, ¿verdad? Sí, ¿Sí está. Perfecto, Juan Luis. Pues vamos a ver qué te depara la suerte. La buena vibra el día de hoy con esa estrellita bailarina. Vamos a ver, te ganaste la laminita de la crema de eh, Camote Silvestre. Por favor, comunícate al final con nosotros. Este fue una buena anécdota. Dice Dalidad Loranca. Así es. Grabación de ustedes eh, dando una videocápsula haciendo el trabajo de postproducción. Y exportándolo, ya nada más para que ustedes lo compartan por 80 pesos. Si nos contratarían, <laughs> como ven, ah, por acá dicen que otro, otro, hacemos otro. Vamos a hacer el último ya, porque ya sobrepasamos por muy, algo el tiempo. Este vamos a hacer el último. Por favor, CheloBot Selecciona un ganador. Vamos a ver, que Shelobot seleccione un ganador. Recuerden que son de los comentarios, ¿eh? No crean que es nada más por estar viendo. Shelobot se encarga de random este seleccionar. Me dicen que Claudia Contreras, Clau Contreras también es donadora frecuente. Es lo que les digo, es como una ley del karma. Así como tú das, así recibes. ¿A qué se debe? No lo sé definir de manera científica. Pero lo tengo más que comprobado. Así como tú das, así recibes. Y eh, lo digo, lo tenemos más que comprobado porque eh, desde un inicio, cuando todo esto era completamente gratis, recibimos muchísimas bendiciones de muchos tipos. Y ahora que, eh, aún con los donativos, nos toca poner dinero de nuestra bolsa, de todas maneras seguimos recibiendo muchas bendiciones. Entonces, pues a ver, Clau, vamos a ver qué te depara la estrellita bailarina. Vamos a ver cómo anda tu vibración, tu suerte. Mira, es lo que les digo. La minita de la crema de, eh, de camote silvestre. Si por ahí ya la tenías, Clau, no estoy seguro, pero creo que sí. Si por ahí ya te la vamos a hacer o ya te la hicimos, este, nos avisas y te hacemos otra. ¿Sale? Pues bueno, amigos, hemos llegado al final. De este programa, dice Dalida, el universo te regresa la energía, es la magia del ser humano. Así es, así es justamente, Dalida. Muy bien, pues amigos, de mi parte sería todo. Diana, gracias por esta extraordinaria capacitación. Es un placer. Cualquier duda, contáctenos. Al final de la transmisión, ahorita ya va a aparecer un número, ese es nuestro número de negocio. Y con toda confianza, mándenos un mensajito que estamos para apoyarlos. El día de mañana tenemos transmisión a las 8 de la noche. Va a estar nuestro patrocinador Javier Suárez compartiendo un tema de su programa que se llama El Poder Curativo de la Risa. Los esperamos a todos el día de mañana y pues de mi parte sería todo. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan todos. Eh, Perdón. Ah, sí, es cierto. A las 5, fíjense que van a transmitir en el grupo de... Eh, de facebook el, el oficial van a estar transmitiendo este preguntas verdad entonces fíjense que muchos nos han mandado mensajes diciendo yo no puedo entrar se me traba a mí y esto es porque eh, una puede ser el internet el ancho de banda la cantidad de personas que no fueron de los primeros en ingresar y ganar por así decirlo un lugar dentro de eh, la eh, el streaming y pues bueno, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Los vamos a estar retransmitiendo a través de este canal de salud y glamour. Entonces, eh, pues nosotros estamos desde antes, apartamos un lugar, tenemos 100 megas de, de internet, de subida y bajada, y pues con mucho gusto lo retransmitimos para que no pasen pues por esto, ¿verdad? Que de repente se les trabe. Entonces lo vamos a retransmitir en este eh, canal mañana a las 5 de la tarde y a las 8 vamos a estar con javier suárez y a las siete y media vamos a estar con miguel horta en una entrevista que nos van a hacer a tal y a mí en su grupo pero me parece que esas no se transmiten este para todos creo que son más cerradas eh, eh, en cuestión de la gente eh, que ingresa pero vamos a estar allí también a las siete y media sale pues bueno de mi parte sería todo amigos me dio mucho gusto verlos nos estamos seguramente abrazando en playa del Carmen ya que baje un poquito el eh, eh, la pandemia, ¿verdad? Les mando un fuerte abrazo. Que tengan todos una excelente noche. Bye bye.